Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto Muy tiempo bien. Sin veros? Joder, ¿cuánto tiempo sin verte, Pablo? Sí, porque tú y yo hemos coincidido mucho tiempo, nos hemos echado unas cuantas cervezas. Yo te conocí cuando los dos teníamos el pelo negro, ¿te acuerdas? Cuando tú estabas ahí en la radio en Valencia. Pero Pablo nunca ha tenido el pelo negro. Sí, Pablo. Bueno, tuve. Y yo también. Tuve el pelo negro y Carlos también. Y nos veíamos y tomábamos cervezas y hablábamos mal de los jefes, que es lo que se hace siempre en las cervezas. Eso lo seguimos haciendo nosotros. Eso está bien, porque, bueno, ahora sois una pareja. Bueno, no sé si pareja... Sí, somos una pareja. Sí, sois una pareja. Conducís los dos el matinal de Onda Cero. Sí. Más que uno. Tú estás desde las 6 hasta las 10. Yo estoy en la hora sacrificada, sí, que es de 6 a 10. Y luego Juan... Yo soy el que se lo pasa cómoda. Bien. Viene el señorito. El que se lo pasa bien. Porque tú a esta hora esto es como si estuvieses en un after ya. O a punto de meterme en la cama, no sé cómo estoy yo en este momento. Pero... Okay, igual te tendría que servir una copa. ¿A qué hora te levantas solo por saber, solo por reírme mañana? Voy a beber un trago. Por reírme mañana. Esta es la pregunta más difícil que me hace siempre. A ver. Hay una cosa que se llama sueño polifásico, que es una ficción creada por algunos supuestos científicos que dice que en realidad los seres humanos estamos programados no para dormir 8 horas seguidas, como hacéis todos vosotros, sino para dormir en tramos más cortos, pero más frecuentes durante el día. Entonces yo me he apuntado a esta teoría. Entonces hago la mitad del sueño lo hago por la tarde y la mitad del sueño lo hago por la noche antes de incorporarme al trabajo. ¿Tú estás mal? Y en este momento no sé qué me tocaría hacer. No, ahora tienes que estar despierto durante el programa. Pero... Claro, que tú, hablando de raros, tú antes salías a correr a las 4:30 de la mañana. Sí. ¿De qué? Pues tampoco es tan raro, no hay nadie. A esa hora... No te atropella nadie. ¿De qué huías? ¿De qué huías? Pues a esa hora o te persigue la policía o no del corres. Del frío que hacía. No, si tienes que correr, si haces las cosas con los horarios que hace Carlos, pues tienes que correr a las 4 de la mañana, a las 4:30. ¿Qué dices? Si quieres correr, claro, si no... Iba a decir, yo no he corrido a las 4:30 de la mañana en mi vida, pero es que yo no he corrido en mi vida. No has corrido en tu vida. Ahora. ¿Es cierto que os llaman Alci y Lucas? No. Sí. Sí. No. Os llaman Alci y Lucas. Sí. No. Hubo un intento de que se llamara así el programa, pero no. Bueno, de los intentos de programa hay verdaderas maravillas. Fíjate que uno, en algún momento, la idea del programa, lo de decir antes de que lo preguntes, es de él, de Carlos... Pero había proyectos de llamarle de muchas del título, formas. Dices, sí. ¿Qué título. ¿Qué títulos quedaron semifinalistas? No. Por ejemplo... Son horribles todos. La parte mía era Lucas en la onda. Toma. Lelo. Entonces decidimos que no. Esa parte, no, que eso, el programa no se podía llamar algo que terminara en la onda porque con esas iniciales no podía salir a ningún sitio. Y luego había muchas ideas de nombres raros, pero eran... Sí, el despertar lamentables. Informativo de una nueva jornada en la radio de moda, un poco largo, igual. Pero eran o 20 a las mañanas si te vas a enterar. En esa época éramos muy de jugar con En la Onda, sí. Pues, porque la cadena es Onda Cero, ¿lo hemos dicho? A lo mejor sí. En esa época, dice. Onda Cero. En esa época para mí han pasado 10 años. Pero a ti no te gusta mucho, o sea... me está informando un poco a tus alrededores. No me gusta nada. No. Bueno, que vosotros os lleváis mal es una cosa que se ha notado nada más empezar. Eso había. No mal. Que no. Os estáis empezando a tener manía. Esto es lo que he detectado yo. No, a ver, son cuestiones de pareja. Todas las parejas profesionales... ¿Tú siempre has estado con tu pareja muy bien? ¿Personal o profesional? No siempre. ¿Tú con Salvador te llevas bien siempre? Mira, la verdad es que es un tío muy raro, pero sí. Pero ya es raro. No, pero te digo, le pasa una cosa, que yo hay veces que voy, busco guerra y tiene una bandera de la paz y me hace... Entonces no es fácil pelear con él. ¿Tú en qué notas que nos tenemos manía? Hombre, mira, todas las parejas profesionales se llevan, o sea, Martes y Raya... ¿Martes y Raya? Cruz y Trece. Felipe González y Alfonso Guerra. Y básicamente por una cosa, los de informativos, esto es una cosa de la radio, pero que lo sepa todo el mundo, los de informativos dicen que los programas son el relleno entre informativo e informativo. Y los de programas dicen que los de informativos son hacen el boletín el para que ellos vayan a mear. Sí. O sea que eso segundo es cierto. ¿Ves? El segundo es cierto solo en esa cuestión puramente biológica. Y luego se ve que os vais a llevar mal hoy, por ejemplo. No quiero, que yo no quiero echar romeritos a la hoguera. Pero hoy, no. Por ejemplo, ¿os habéis pisado los temas? No, es verdad. Los dos habéis hablado de carne roja. No, os llamáis por teléfono. Es que no es verdad, Pablo, no es verdad. Y está ahí el podcast, no es verdad. ¿No es verdad? No, primero. ¿Me vas a puntualizar primero, como si yo fuese Rajoy? Sí. Juanra no me puede pisar a mí los temas porque yo voy antes. Claro, yo nunca le puedo pisar los temas. En todo caso los pone. Y en segundo lugar. ¿Y en Europa?
también. Y en segundo lugar, de carne roja es verdad que has hablado esta mañana mucho tú, Juan Ramón. Y de chorizos hablas tú. Yo he hablado de carne procesada, ¿eh? Vale, doy la noticia para el que no se haya enterado. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que comer carnes procesadas y rojas aumenta la posibilidad de cáncer en un 18%. Sí. Hasta aquí la noticia llama muchísimo la atención hasta que la lees. Luego la lees y dices, si lo comparamos con el tabaco, que aumenta la posibilidad en un 1500%, que yo digo, no sigo leyendo. ¿Qué coño hace la Organización Mundial de la Salud que no prohíbe el tabaco, entonces? Y harían algo, ¿no? Y el plutonio. Mira, esta mañana Juan Ramón ha hecho un programa de homenaje, yo creo, a la carne y derivados. Sí. Y en mi tramo, que se prestaba menos a hacer homenajes, porque hacemos un enfoque muy crítico siempre de la actualidad, incluida la actualidad de la OMS, lo que hemos hecho es una encendida apología del plato combinado, que yo creo que es el verdadero damnificado de este informe de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque el plato combinado, que sabes que lleva pues tu salchichita, tu lonchita de bacon, se ha salvado el filete de pollo. Claro, lonchita de bacon. Hoy en El País venía... Lonchitas de bacon. Sí. Venía en El País este dato, que me ha parecido sensacional, que un paquete, porque ahora lo están comparando todo a ver qué da más cáncer. Entonces, da cáncer todo, nos oxidamos y nos morimos. O sea, esto es la realidad. Pero dicen que un paquete de tabaco equivale a 208 lonchas de bacon. ¿Pero fumadas o comida? No lo sé. Si te comes todos los días 208 lonchas, no te vas a morir de cáncer, te vas a morir el fin de semana. Sí, sí. No, pero Carlos lo decía esta mañana. Si haces eso es que no tienes criterio. Ya no es que te vayas a tener cáncer, es que no tienes conciencia. Pero a mí me gustaría ser amigo de un tío que se come todos los días 208 lonchas de bacon. ¿Tú en qué notas, Pablo, que nos tenemos manía? Pues que... Tu mirada altiva. Mi mirada altiva. Tu mirada altiva. Sí. Eso es verdad. Tenemos manía, pero no se nota nada. Le miras como diciendo, va detrás. Va detrás. Es que va después, es verdad. Cuando yo me voy y no reaccionas. No, porque no es verdad. O sea, nosotros nos llevamos mal por otras razones. Así no porque yo vaya después o porque él entra. Nos llevamos mal porque a mí me gusta el frío y a él no. A él normal, no le gustan los lunes, no los aguanta, y a mí me encantan los lunes. Yo soy una persona normal. ¿Ves por qué? Ese tema. Luego, el otro a, tema. A él le gustan las series y a ti no. Yo soy una persona normal. Él se sabe las series y las ve antes de que se graben, incluso. Es que es una persona normal. Claro. Ah, tú eres de los suyos. Yo soy de las series y de los... Ah, vaya. Lo que no es normal es salir a correr a las 4:30 de la mañana, Juan Ramón. No, eso no es normal. Bueno, no, pues por eso, ya lo he dejado de hacer, pero a veces no queda más remedio. Oye, ¿mañana qué? ¿Mañana cómo vais a abrir esto? Mañana. Porque está el tema, vamos a ver, o sea que... No, mañana abriremos con nuestra presencia en El Hormiguero. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Pero, a ver, el tema está cargadito. Mi parte. Sabes que discrepamos siempre en eso. Tú vas a hablar de Cataluña. Yo voy a hablar de Cataluña, sí. Claro, porque hoy han entrado en la casa de los Puyol. Han abierto la caja fuerte de Rosell. Sí. En el Parlamento han dicho... que hoy se inicia... El proceso constituyente. El proceso de la independencia. Sí. Vamos a decir las cosas ya como son. A ver, ¿cuánto tiempo nos vamos a esperar? Es la guerra. Bueno, esperemos que no llegue a ser la guerra. Hombre, de momento lo que se avecina es una guerra jurídica y política. Hay una propuesta de declaración. Lo previsible es que dentro de menos de un mes el Parlamento catalán, que tiene mayoría de diputados independentistas, apruebe una declaración de comienzo del proceso constituyente encaminado a la declaración de la República Independiente Catalana y que inmediatamente el Gobierno central presente una impugnación ante el Tribunal Constitucional. Eso será lo primero que vamos a tener de aquí a un mes, mes y medio. Luego vienen unas elecciones generales, os lo recuerdo a los dos, que seguramente van a influir también en lo que ahí suceda, ¿no? Y a partir de ahí pues vamos a ir viendo, porque... El proyecto... ¿Tengo un minuto? Sí. No sabes lo que has hecho. Tú me interrumpas cuando... Claro. Me interrumpes cuando sea necesario. El proyecto que tiene el independentismo es... yo creo que es un gota a gota, ¿no? De declaración parlamentaria, intento de aprobar leyes que se presenten como las legítimas en Cataluña, aunque supongan desobedecer las leyes del Estado. Y llegará un último momento en el que tanto el Gobierno, o el Parlamento de allí, como el Parlamento y el Gobierno de España... tendrá que tomar una decisión sobre cómo se impide que en Cataluña haya unas leyes distintas a las que rigen en el resto de España. Y ese yo creo que será el momento decisivo. ¿Quiénes lo van a protagonizar? Aún no lo sabemos. Porque el día 20 de diciembre hay unas elecciones. ¿Te das cuenta? Claro, así
Él sabe mucho más normalmente que el entrevistador y que el propio entrevistador. No, 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 no. Algo he oído, algo he oído, incomodó. Y luego no, no sé si has oído. Se encuentra con alguien que no sabe muy bien de lo que está hablando y le pregunta, ¿y europeo? Ahí está, porque claro, vamos a decirlo, tu entrevista con Mariano Rajoy lo petó. Lo petó absolutamente en el planeta Tierra, yo creo. Sí, es cierto. Que estaba en Estados Unidos diciendo, joder, ¿qué entrevista le ha hecho al Sina, macho? Alcin. Vamos, Alcin. Vamos a ver el momento en el que el presidente del gobierno se queda... No, otra vez. Sí, sí. No, si voy a poner la cámara lenta. No, aunque lo habéis visto muchas veces. El presidente del gobierno se queda desconcertado ante la pregunta de Alcin. Pues ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Sé que es incómodo y no insistiré mucho, pero... No, que va. ¿Cómo fue la conversación nada más acabar la entrevista? ¿Se te acercó y te dijo, la he cagado? No, todo lo contrario. Después, el protocolo habitual en una entrevista al presidente del gobierno es que... Habitual, porque hay excepciones. Es que el periodista acude al Palacio de la Moncloa, se hace la entrevista que escuchan los oyentes tal como la escuchan, y después, una vez que acaba la entrevista, el protocolo indica, o es una gentileza del presidente del gobierno, de tomarse un café con el periodista que ha hecho la entrevista, además de otras personas, de su equipo y de la cadena de radio. Y estuvimos una hora después de la entrevista tomando un café muy rico, con unos bollos, en una sala del Palacio de la Moncloa, en un ambiente de gran cordialidad. ¿Y qué dijo sobre...? Eso no te lo puedo contar. Dalo, venga, va. Insiste. Venga, cuéntalo. Es entrevistador, insiste. Es que no me extraña que te caiga mal. Hace un rato estaba de su lado. Pero ahora he cambiado de opinión. Oye, yo ahora no había vuelto a ver la entrevista y ese momento, claro, con la cantidad de cosas que han pasado y en lo que eso se ha convertido, y yo creo que se va a convertir en la historia, para la historia de la radio, lo ves de otra forma. Sí. Yo, ya casi es como un gag. Te voy a hacer una